Aldo, buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo a ese empate que se presentó allá en Bogotá, ¿qué Millonarios espera aquí en el Atanasio el domingo? Bueno, decir uno qué Millonario espera es difícil, más que todo en esta instancia, cuando son dos partidos y de vuelta, que es una serie de 180 minutos. Bueno, ya se jugaron los primeros 90 minutos. Yo siento que va a ser un partido difícil, complicado. Millonarios que va a tratar de llevar el partido al 0-0 lo más posible, al momento de pronto querer que nosotros nos desesperemos o algo por el estilo, ¿no? Yo lo veo así, es un clásico, es un partido, no creo, ojalá y se venga a jugar del tú a tú, ¿no? Ojalá, Dios quiera, ojalá y sea así, sabiendo más que en esta instancia trata uno de cometer los menos errores posible. Esperemos, nosotros más que todo que por ahí sí respetamos al rival, sí, pero más que todo de preocuparnos, nosotros nos encargamos de lo nuestro, hacer nuestro trabajo, de hacer las cosas bien, porque tenemos el plantel para pensar en eso, ¿no? Hacer el trabajo de nosotros. Esperemos ojalá poder tener una noche maravillosa y poder pasar a la siguiente ronda, que es lo que todos tenemos la ilusión de ir a una final. Aldo, buenas tardes. Hace un momento hablaba en la pregunta del colega sobre la intención que probablemente tenga Millonarios, que sea tratar de buscar el desespero de Atlético Nacional. ¿Cuál sería el partido ideal en ese orden de ideas, en ese contexto de Atlético Nacional, para no desesperarse, para manejar la pelota y evitar que Millonarios, por lo que vimos también en Bogotá, tiene elementos con que pueda controlar la pelota y buscar el arco contrario? ¿Cuál sería el partido ideal de Atlético Nacional? Inteligente. Nosotros ya hemos vivido circunstancias así. Lo hemos vivido, es más, con un marcador no a favor nuestro, que pasó con Chapecó, ¿no? Veníamos de perder. Sabemos vivir estas situaciones. Entonces yo creo que, y la hemos sabido resolver, que ha sido lo más importante. Yo siento que es tener tranquilidad, paciencia, tener mucha inteligencia de juego y aprovechar cada situación de gol que tengamos. Hay que aprovecharla al máximo, porque eso es lo que nos va, en el transcurso del juego, el partido, nos va a dar mucha tranquilidad para ir resolviendo poco a poco el partido. Aldo, usted mismo decía que se espera que Millonarios viene a buscar ese 0-0. ¿Qué han pensado ustedes en ese sentido para contrarrestarlo, y si han trabajado los penaltis? No, mira, yo no dije que Millonario venga a buscar el 0-0, no lo dije. Yo dije fue que de pronto ellos podían venir con la idea de tratar de llevar ese marcador a lo más posible, de buscar a desesperarnos a nosotros, porque sabe que estamos con nuestra hinchada, sabe que Nacional es fuerte de local, entonces va a tratar de jugar con eso. Ya nosotros manejar la inteligencia y aprovechar cada circunstancia de gol. Nosotros sí salir con los dientes apretados desde el primer minuto. Yo creo que no nos puede pasar lo que nos pasó con Jaguares, para nada. Sabemos de que fue una experiencia que vivimos maluca, horrible, que no queremos que vuelva a suceder. Y para que eso no vuelva a suceder, tenemos que estar apretaditos desde que lleguemos al estadio, o desde ahora si es posible, porque en eso estamos pensando. Tenemos la ilusión de pasar una final, y de tal manera sí tenemos que vivirlo. No, todavía no hemos pensado en trabajar penales ni nada por el estilo. No quiere decir que seamos sobrador en el sentido de que vamos a pasar, no. Nosotros sabemos el trabajo que tenemos, confiamos en nuestras condiciones, en un cuerpo técnico que mira bien y examina bien a los rivales, y que bueno, ya es la segunda vez que vamos a enfrentar, la tercera vez que vamos a enfrentar a Millonario. Ya debemos saber muchas cosas, ¿no? Veremos tomarlo de esa manera, con la seriedad posible, lo que lo amerita el juego, que es una semifinal, para pasar a la siguiente ronda. Aldo, ¿cómo está la energía del grupo, pensando en esa posibilidad de sumar una final más en la era Reinaldo Rueda? Usted que llega para ser parte de ese proceso, quedar una vez más en la historia de Atlético Nacional en la posibilidad de otro título, ¿cómo está el grupo en ese ambiente de relajación que siempre se vive
pensando en la felicidad, en la alegría que los caracteriza? Súper bien, súper bien. Es un equipo, con esto que digo, no quiero que se escuche y parezca sobrador, ¿no? Pero es un equipo que está acostumbrado a esta distancia. Si uno me pone a ver el recorrido, bueno, yo acabo de llegar, pues yo lo viví en el 2007. En el 2007 fueron dos finales seguidas, hicimos récord en muchas cosas también, fuimos campeón dos veces seguido. Entonces, y en el transcurso que han venido, yo que lo viví a distancia, yo siempre vivía Nacional en esa distancia, o sea, peleando final, título. Entonces, se vive, se disfruta, uno nunca deja de disfrutar esto, y más, a eso se prepara uno a inicio de torneo, para llegar a las finales, para ganarlas, sabiendo de que hay rivales, respetamos a todos los rivales, sabemos de que todo es paso a paso, hemos venido de paso a paso, no nos han regalado nada, todo lo hemos trabajado, y bueno, seguimos con esa mentalidad, porque es lo que queremos, entonces de esa manera lo disfrutamos, lo vivimos, estamos totalmente metidos, porque va a ser un partido complicado, no va a ser nada fácil, pero bueno, estamos con nuestra gente, nuestra hinchada, y sabemos de que Nacional acá es un rival de respeto. Aldo, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita precisamente mencionabas que en el 2007 estuviste en esos dos títulos de Nacional. Estabas en una situación en la que eras, creo que la figura del equipo, lo recuerda la gente. Ahora estás en una situación en la que estás aportando desde otros aspectos, por ejemplo, como la experiencia precisamente que tenés. ¿Cuál es ese sentir de estar tan cerca nuevamente de situaciones como esas, como otra vez estar al lado de un título aquí a unos pasos, pues tres partidos? Disfrutarlo. Yo la verdad lo dije desde el comienzo de la temporada, el inicio, yo venía con la ilusión de disfrutar. Lo que tú acabas de decir es cierto, en 2007 eran situaciones diferentes. Ahora estoy desde otro punto de vista, con más experiencia, lo juego partidos de titulares, a veces estoy de suplente, pero igual lo disfruto, igual siento el mismo nervio, igual lo vivo. Y más en esta instancia, porque para mí, como jugador, ya después de la trayectoria que uno tiene, el seguir sumando títulos, el seguir cosechando eso, es lo más lindo que uno puede dejarle a una institución. Es lo más gratificante para uno dejarle a una institución, a una hinchada, para que siempre lo siga recordando a uno. Y uno siempre se va con esa felicidad, el orgullo de todos esos títulos que pudo haber logrado con una institución. Muy amable.